La muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Mario Benedetti. El arte, la cultura y la tradición son considerados elementos esenciales en la formación de nuestros alumnos. Es por ello que el Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, mejor conocido actualmente como el Día de Muertos, brinda a nuestra comunidad escolar un momento en el que los estudiantes, en un ambiente de alegría y fiesta, conocen sus raíces y participan de manera colaborativa en la elaboración de altar u ofrenda, productos representativos de nuestra tradición. El Centro Educativo Miguel Salas Sansúrez les da la más cordial bienvenida a este pequeño y significativo festival virtual del Día de Muertos. La muerte es un símbolo emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. Por muchos años, en diversas culturas se ha generado creencias en torno a la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones para venerarla y honrarla. Por tal motivo, toda fiesta tiene un significado, su historia y su cultura. A continuación, los alumnos Miguel Alonso García Jiménez y Jesús Atreyu Trejo Ramírez, de sexto grado de primaria, nos vienen a explicar el significado de la ofrenda. Que se escuchen fuertes sus aplausos para recibir a estos alumnos. El agua, la fuente de la vida, se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. La sal, el elemento de purificación, sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y de vuelta para el siguiente año. Velas y veladoras. Los antiguos mexicanos utilizaban rajas de ocote, en la actualidad se utiliza el cirio en sus diferentes formas, velas, veladoras o ceras. La flama que producen significa la luz, la fe, la esperanza. Copal e incienso. Es el elemento que sublima la oración o alabanza, fragancia de reverencia. Se utiliza para limpiar algún lugar de malos espíritus, y así el alma puede entrar a su casa sin ningún peligro. Las flores son símbolo de la festividad por sus colores y estelas aromáticas. Adornan y aromatizan el lugar donde durante la estancia del ánima, la cual al marcharse será contenta. El pan es el ofrecimiento fraternal. La iglesia lo presenta como el cuerpo de Cristo, elaborado de diferentes formas. El pan es uno de los elementos más preciados en el altar. Ofrenda de Día de Muertos. La ofrenda es ese ritual colorido donde el individuo y la comunidad están representados con un presente. Ofrendar en el Día de Muertos es compartir con los difuntos el pan, la sal, las frutas, los manjares culinarios, el agua y, si son adultos, el vino. Ofrendar es estar cerca de nuestros muertos para dialogar con su recuerdo, con su vida. La ofrenda es el encuentro con un ritual que convoca a la memoria. La ofrenda del Día de Muertos tiene sus orígenes desde la época prehispánica. Se elaboraba un altar multicolor, en el cual eran colocados en el primer nivel una pertenencia de la persona y a su alrededor comida, incienso en vasijas de barro, flores y follaje. A partir de la irrupción de los españoles en tierras americanas, estas costumbres se modifican, mas no desaparecen, lo que explica que en los altares contemporáneos se encuentren cristos, cruces, fotografías y alimentos nuevos como pan. A esto podemos decir que se convirtió en una mezcla cultural. La ofrenda de muertos debe tener varios elementos esenciales. Cada uno de los elementos encierra su propia historia, tradición, poesía y, más que nada, misticismo. Muy temprano en la mañana, salió la muerte a asustar a todos los del colegio Miguel Salas Sansúrez, y chasco se fue a llevar, pues la asustada fue otra, con disfraces de terror. Salió corriendo con su torta y con una piedra tropezó. Todos se rieron de ella, ja, 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 pero ya no se levantó.
ahora vive penando por el susto que se llevó. Todos listos ahora, no se vayan a asustar. Al ver a los niños de preescolar, con su baile y sus disfraces que nos vienen a presentar. Es el momento de recibir a los alumnos de preescolar con su baile Los Huesitos. Que se escuchen muy fuerte esos aplausos. En noviembre, México honra a los seres queridos que se nos adelantaron en el camino. Es fiesta, con sabor a nostalgia, pero al fin y al cabo fiesta. Por las calles vemos ese color naranja de la flor de cempasúchil y saboreamos el pan de muerto y las calaveritas de azúcar o chocolate. Vemos altares y ofrendas con mole y arroz o la comida favorita de nuestros difuntos. Y la música, esa es la que nos transporta por el tiempo y nos lleva a imaginar que los huesitos alegres salen de sus tumbas saludando y realizan un simpático baile. Un piecito se mueve, un hombro también, la cabeza con ritmo y la cadera también, y doblando adelante y doblando atrás, los huesitos van contentos a bailar. Las rodillas se mueven y los brazos también, todo el esqueleto se sacude bien, y doblando adelante y doblando atrás, los huesitos van contentos a bailar. Daban vueltecitas dándose la mano y de pronto hacían una caravana. Abajo, arriba, abajo y arriba, y los hombros sacuden adelante, atrás, y las piernas con ritmo van de aquí para allá, y doblando adelante y doblando atrás, los huesitos van contentos a bailar. Las caderas y manos se van a agitar, todo el esqueleto se pone a brincar, y doblando adelante y doblando atrás, los huesitos van contentos a bailar. Daban vueltecitas dándose la mano y de pronto hacían una caravana. Abajo, arriba, abajo y arriba. Un piecito se mueve, un hombro también, la cabeza con ritmo y la cadera también, y doblando adelante y doblando atrás, los huesitos van contentos a bailar. Las rodillas se mueven y los brazos también, todo el esqueleto se sacude bien, y doblando adelante y doblando atrás, los huesitos van contentos a bailar. Y cuando suenan las 12 campanadas, significa que acabó su día. Los huesitos se despiden, vuelven a las tumbas, cierran ataúdes, se levantan las ofrendas, todo regresa a la normalidad y la fiesta se acabó. Llegó la calaca muy sonriente al colegio y emprende brincando de alegría, agitando su mano fría. Quería ver el bello altar que la escuela le iba a preparar. Grande fue su sorpresa cuando vio en la mesa un letrero que decía: este año en la escuela y en la casa te vamos a esperar, porque no queremos contagiarnos y la pandemia vamos a superar. Enseguida las alumnas Ledny Martínez Cepeda, Yamilet González Cortesano y Paola Hernández Torres de nivel bachillerato nos presentan sus calaveritas literarias. Recibámoslas con un fuerte aplauso. La huesuda del cementerio salió y al CEMSA se dirigió, pues ansiaba escuchar con atención a los docentes con su humilde opinión. Ella junta ingresó y a todos se quejaron sin temor,
Pero con tanto problema, la calaca se enfadó y a todos castigó, quitándole su quincena sin excepción. El colectivo se indignó, solicitando al director su intervención. Él un trato justo ofreció, entregarles a los alumnos con reprobación. La calaca al panteón los arrastró, pero con su astucia planearon su salvación. A su trato la huesuda accedió y a los profesores les cayó supervisión, pues la huesuda sin vergüenza y sin pensarlos se los llevó. La calaca se paseaba, muy gustosa sin saber lo que le esperaba. Pocos alumnos estaban. Ella triste se puso, pues no estaba todo como ella lo dispuso. Gran festín anhelaba. Ay, pobre calaca. Esta vez nadie la esperaba. Adiós, adiós, dijo. Este año no me llevo nada. Ah, ya sé, me llevo a la que está aquí parada. Letni es una alumna hermosa, responsable, pero muy enojona. Por eso la muerte vino a buscarla en persona. Letni cuando vio a la muerte ni siquiera se asustó. Le dijo, siéntate aquí, que ahorita te enseño yo. Ahora la muerte le tiene miedo, porque Letni es muy exigente. Que se aprenda los sustantivos, la ha pedido a la muerte. Esta tradición del Día de Muertos se remonta en la prehistoria. Es una herencia de nuestros antiguos pobladores. Ellos tenían una celebración llamada primicia, en la que todos acudían al templo mayor a ofrecer a sus deidades los primeros productos agrícolas. Posteriormente, con la llegada de los españoles, los evangelizadores unieron las creencias indígenas con las españolas y forjaron en ella un carácter religioso único y colorido. Disfrutemos ahora los alumnos de segundo grado de secundaria que hoy nos presentan su canción La Llorona. Recibámoslos con un fuerte y caluroso aplauso. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, no te chupan chocani, 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 a toya cuica. Ay, no te chupan chocani, 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 a toya cuica. Me espacho y cano, la pensi, chocani, chanceye, mi semiki. Me espacho y cano, la pensi, chocani, chanceye, mi semiki. Ne pacho y camot la kensi, san chocani, san semi, geni, segmiki. Ne pacho y camot la kensi, chocani, san semi, geni, segmiki. No sé qué tienen las flores,
las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, no te pancho cani, chocani, chocani, nech, a toya cuica. Ay, no te pancho cani, chocani, chocani, nech, a toya cuica. Afortunadamente en este ciclo escolar podemos disfrutar un poco más del Día de Muertos. Sin embargo, este año es el más emotivo de todos, porque nos ha hecho más conscientes del valor de la vida
y de todo lo que nos rodea. Darnos cuenta de todos esos detalles bonitos y que no notamos en su momento. Lo bueno es que a través de la distancia podemos celebrar con calidez a pesar de la contingencia. Es labor de todos nosotros seguir manteniendo vivas las tradiciones y el sentimiento que provoca. Del otro lado, a quienes nos esperan con los brazos abiertos, allá donde quiera que todos ellos se encuentren, esta celebración nos une, y la muerte, más que significar alegría y tristeza, tarde o temprano significará un encuentro. Feliz Día de Muertos. Agradecemos a cada uno de ustedes su presencia virtual y extendemos un fraternal saludo a nombre del Centro Educativo Miguel Salas Sansúrez. Les deseamos de todo corazón un excelente día. Muchas gracias. Estoy ocupado. Dile a tu mamá. Y aprovecha el precio de introducción. Le encantará. Acordó realizar una entrevista mensual. Para analizar posibles... ¡Bueno, la campana ha sonado! ¡Prepárense! ¡Se encendió la gallera! Y, o sea que tiene razones para entrar más desarmado que nunca. ¡El demoledor de Moscú! Y ya lo vemos demostrando de inmediato su poder físico. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le ofrece la entrada! ¡El relevo! ¡Este no responde! ¡Dispara, pero bloquea a la derecha! ¡Cosla Fili, dan duro! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Soy Carlos Calavera y estamos en el mundo de los muertos, donde andamos en los huesos. ¿Eh? 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 ¿Ah?
No, mano. Aquí no hay preocupación. Pura diversión. Esto no tiene nada de divertido. Yo me voy a mi casa. Pepe, siéntete como en tu casa. Oh, el santo. ¿Sabe mi nombre? Sí, aquí la gente famosa que no conociste en vida la encontrarás a diario sentada en la cantina. ¡Salud! ¡Salud! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡No! ¡A la izquierda! ¡Abajo! ¡No! ¡Arriba! Todos compartimos el pan y el dulce también. Y aunque hambre no nos da, nos sentimos bien. ¿Y ahora qué sigue? La fiesta se muda, el banquete es allá arriba. Para todos los muertos, que los recuerda su familia. ¿Eh? Para todos los muertos, que los recuerda su familia. ¡Ahí le barres! ¿A ti también te olvidaron? ¿Papá? ¡Reata del infierno! ¡Uno, dos! Y aún así, no, dice que no. No se va por vencido. Una mini reata infernal. Y ya está que no sabe si va o viene. ¡Huicho! ¡Anita! Miren, niños. Este es su abuelo.